Alex, como comentaba, eres cofundador de Norwick, has hecho un porrón de cosas que ahora nos comentarás o ahora te sacaremos también. Hay sorpresas. Cuidado. Entonces, yo antes que nada eh, quería preguntar: eh, ¿hay alguien en la sala que no sepa qué es Norwick? Nadie va a levantar la mano. ¿Podéis sí. levantar la mano? ¿Alguien que no sepa qué es Norwick? Hostia, Alex, todo el mundo te conoce, tío. Están aquí también, algo tendrá que ver. Sí, ¿no? ¿No? no. Yo te iba a decir que para la gente que no lo conociera, hicieras el pitch de un minuto de lo que es Norwick. Pero bueno, aunque todo el mundo lo conoce, todos queremos escuchar tu pitch. Por lo tanto, Alex, si uh, te doy un minuto, ¿qué es Norwick? Pues mira, Norwick es una empresa que nació con la intención de llevar. La moda de las gafas de sol al público joven que éramos nosotros en aquel tiempo, cuando no nos podíamos permitir las gafas de marca que vendían en las ópticas, y lo único que hicimos fue eh, descubrir que los precios tradicionales en el sector de la óptica no estaban relacionados con la calidad que ofrecían, sino que estaban relacionados con el supply chain que de toda la vida se ha, se ha llevado a cabo en, en el mercado tradicional. Nosotros, yendo directamente a fabricar por nuestro, por nuestro lado y a través de las redes y en el mercado digital, conseguimos. Ofrecer al cliente una calidad exactamente igual o muy parecida a la de las marcas de toda la vida, pero con unos precios eh, asequibles a la gente joven, como éramos nosotros en aquel momento. Antes de norwich por eso, y mira que lo fundaste muy joven, sí. pero tú a los 13-14 años ya empezaste vendiendo cosas por internet. ¿Qué, ¿Qué vendías en esa época? Todo, todo, todo. Eh, vendía fundas de móvil, vendía cables para cargar el móvil, vendía mochilas, vendía zapatos, vendía ropa, vendía cámaras, vendía GoPros, vendía todo. Todo lo que encontraba que le podía sacar un poquito de margen eh, era susceptible de ser, de ser vendido a primero que pillara. Por lo tanto, una pregunta así un poco más existencial, fi filosófica, diríamos que el ser emprendedor se hace o se nace. Yo creo que se nace. O sea, al final sí que es verdad que te acabas convirtiendo en eso, pero de chaval yo no sabía que era ser emprendedor. Yo simplemente me divertía. Era un, un pasatiempo. O sea, en vez de jugar a videojuegos, pues eh, compraba cosas y se las vendía a la gente y encima ganaba dinero. Pero en ese momento tampoco el dinero no era nada. Ni era mucho dinero, ni era nada que me preocupara, porque al final pues, tienes 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 años, vives con tus padres, te pagan, lo pagan todo, eh, no tienes ninguna, ¿sabes? No, no, no necesitas el dinero realmente. Entonces, para mí era un pasatiempos y el ver que, hostia, era capaz de venderle cosas a gente de todo el mundo, a gente que ni me conocía y a gente que confiaba y me pagaba, y yo se lo mandaba porque era buena persona, pero me podía quedar su dinero si quisiera. O sea, era como un, un juego de empezar a descubrir cómo funciona el mundo, cómo funcionan las personas y un poco pues la psicología de, de, del vender, ¿no? Del pensar, joder, soy un poco más espabilado que la gente que me está comprando, porque esto que estoy comprando yo en eBay por un euro y se lo estoy vendiendo por cinco, lo podría hacer él también. Pero ¿Y lo no, hacían? Lo, no lo hacían. De ahí, que, de ahí que nos ganáramos la vida. Luego, después, eh, antes de, de fundar Norway, que lo fundaste muy joven, mm. pero hubo una etapa que tú dices siempre que tuviste como unas dudas existenciales. Entonces, es que a, a nivel personal, o sea, yo era una persona complicada porque no me gustaba estudiar, sacaba malas notas, eh, me aburría el instituto. De hecho, sabido, ¿eh? yo repetí segundo de la ESO yo dejé bachillerato, segundo de bachillerato lo dejé en enero o en diciembre era un poco, era un personaje, no es que fuera mala persona, pero porque era un buen chaval pero no me gustaba, o sea no, joder no me lo pasaba bien, no, no me gustaba estudiar las cosas que estudiaba y iba siempre a remolque y al final pues lo hacías por obligación pero hasta que me cansé dije hasta aquí y dejé bachillerato y dije no, no aguanto más ya todas, estos, todas estas cosas claro ahí en ese momento cuando yo dejó bachillerato es cuando se me presentan todas las dudas existenciales, ¿no? Porque claro, yo a casa y le digo a mis padres, mira, he decidido que no me voy a volver al instituto mañana. Mis padres flipan en colores, se ponen las manos a la cabeza, pero tú estás tonto, no sé qué, tal. Eh, yo les digo que no, que no, que no, que no y que no. Y al final mis padres, pues ya, claro, <laughs> lleva historial, ¿no? Mis padres dicen, mira, haz lo que quieras, eh, pero en casa no te vas a quedar, en el sentido de o estudias o te pones a trabajar. O sea, mis padres tampoco me han forzado nunca nada ni aspiraban a que yo fuera ni Bill Gates, ni a que fuera a la universidad incluso. Y yo tampoco, porque viendo que había dejado bachillerato, era muy complicado que yo terminara sacando una carrera. ¿no? Entonces, eh, mis padres me dijeron que estudiara o que trabajara. O sea, no, que en casa de lunes a viernes no, no me podía quedar. Entonces, lo de trabajar lo llevaba fatal. Eh, entonces dije, va, pues algo tengo que hacer, ¿no? algo tengo que hacer con mi vida. Y empecé a buscar qué podía estudiar después de haber dejado bachillerato. Y así buscando, pues de casualidad encontré que como yo tenía más de 16 años, Podía hacer un grado superior. Y dije, un grado superior de marketing y no sé qué. Eh, además, lo podía hacer en Santana. Yo vivía en Vilasar en aquel tiempo. Santana está aquí, tenía mi moto. Yo podía. O sea, era, estaba bien. Era de un año, además. No so, Mucho tiempo. Era exacto, era un año que es, no me voy a agobiar mucho, es un añito. Eh, pero tenía que hacer una prueba de acceso. Porque si tenías bachillerato, podías entrar directamente. Pero si no tenías el bachillerato, porque tenías más de 16 años o 18, ya no me acuerdo cuántos eran, podías hacer directamente. Pues, hacías una prueba y si la probabas, entrabas. Yo me preparé unos meses yendo a la biblioteca y haciendo como que hacía algo. Eh, fui, a, fui a hacer la prueba, obviamente la probé porque era bastante sencilla, y hice el grado este. Ahí coincidí con David Rangel, de hecho, ya hace como 10 años de, de, de eso. Coincidí con él y con un montón de amigos, que ahora siguen siendo mis mejores amigos, y nos vemos, y vienen después, y tal, iremos a cenar. Total, que hicimos este año, y durante el año nos dimos cuenta, o nos contaron, que con la nota de ese grado superior te valía... O sea, equiparaba la nota de la selectividad, sin los extras. Entonces, si tú la nota que sacabas en el grado superior era como una nota para aplicar una nota de corte para entrar en la, en la carrera que realmente quisieras, ¿no? Y justamente, pues aquí empezaban las carreras de marketing, comunidades digitales, bla, 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 bla. Y dije, lo de trabajar tampoco lo estaba, no me lo había pensado. Es decir, no, mi intención no era ir a trabajar a ningún lado. Así que dije, va, pues de aquí vamos a ir a la universidad. Entonces yo le dije a mis padres que, hostia, mirad qué pasa que que puedo ir acabar yendo a la universidad. Y mis padres. La verdad es que bueno, les hizo bastante gracia. De hecho, tengo que agradecerles que me pagaran los estudios aquí, que no son baratos. Eh, supongo que también les hacía más ilusión a ellos que a mí. Y, y aquí estuve cuatro añazos. En los cuatro primeros años de Northwick, fueron los cuatro primeros años que yo, o sea, los cuatro años de carrera. ¿Y estudiaste marketing aquí sí. en Tecnocampus? ¿También un MBA en Roma? No, un MBA no. no estuve no de MBA. Erasmus en Roma. Solo Erasmus. Sí, vale. sí, no, MBA no. Estuve vale. de Erasmus. Sí. Vale. Pero. Cuando, eh, te digo que cuando terminé la carrera, prometí otra vez que no iba a estudiar que nunca no más. Que no ibas a estudiar más. Ahora ¿eh? me lo estoy repensando, ¿eh? algo, algo me gustaría hacer. ¿Y, te, ¿y te sirvió estudiar en Tecnocampus para tu desarrollo posterior como emprendedor? Qué contesto. No sé, es, está David mirando. <laughs> ya, pero con David tengo una confianza que, que, sí, que, que va más allá. Pues ya ese, pero vale, es pues Ahora pues... está como amigo, ahora no está como trabajado, ya, ya ha hecho su cosa, ahora aquí está aquí con, con mi colega que luego me está esperando para ir pues a Pues entonces no hay o sea, nadie de Tecnocampus aquí, vale. puedes hablar eh, de lo que quieras. Tecnocampus como institución, en 2000, no sé cuándo fue, 2013, 2014, cuando nosotros entramos, no, o sea, no me ayudó una castaña, de hecho me acuerdo perfectamente. Cuando nosotros empezamos con Nordic y ya cosa estaba funcionando y tal, venir aquí a las torrellas estaban hechas, ya que había oficinas, no había nada, las plantas estaban vacías, era un solar. Y yo venir aquí en plan con toda inocencia y decir, hola, mira, dale, soy un estudiante, y tal. Bueno, no aquí, sino al, al propio Tecnocampus y decirles, oye, mira, he montado Nordic y tal, nos va bastante bien, estamos viendo unas cuantas gafas con mi socio, que somos de Bilasar, gente chula tal. Eh, ¿Cómo podemos hacer para tener una oficinita aquí? No me la dieron. ¿No te la dieron? Pero es que no me dieron ni opción a nada. O sea, me dijeron que no, que no, que no, que no. Que no. Y yo, no, ¿qué? que no, no. O sea, no, no me dijeron, no, es que tienes que hacer esto, no, es que tienes que ir aquí, no, es que... No. Yo, bueno, bueno, ahora no, ha cambiado nada. un poco, ¿no? No, yo creo no, que, que sí. Vamos a hablar yo creo que un sí. poco bien de ellos, sí, que sí, no sí. nos yo, van a echar no, la patada. Yo, aquí, estoy, yo, estoy, yo estoy hablando de cuando yo entré, que es normal, al final eh, esta universidad era muy nueva, nuestros grados eran muy nuevos, entonces la parte esta sé que ha cambiado muchísimo. Y joder, yo hablo con Ranjit muchísimo y, y me cuenta todo lo que hace y todo lo que apoyan y yo creo que ahora las cosas están mucho mejor enfocadas. Esto que acabo de ver de Apolo me parece la hostia. O sea, de verdad, me parece brutal que si a mí me encontrarais hace 10 años... Estaría aquí diciendo que mañana me vengo con mi ordenador. O sea, me parece, es así, porque al final una oficina así es como el sueño de cualquier emprendedor: tener una oficina, pues guay, nueva, con buenas mesas, con buenas sillas, con un ping-pong y con una máquina de café. O sea, que al final me parece brutal este tipo de iniciativas. Entonces. Eh, lo, lo que sí que había. Pero, pero, no, pero que vale. también hay partes. ...bueno, sí. partes buenas en aquel tiempo. La, el y es fútbol. que. El fútbol era la hostia. ¿eh? Ahora hablaremos lo de Lo mejor ello. de. La, bueno. Um, tuve muchos profesores, algunos que sí que me ayudaron. A nivel personal, porque tuve la suerte de coincidir con algunos profesores que eran empresarios y que estaban dando los trimestres aquí de X asignaturas, y con muchos profesores a los cuales les conté el proyecto, sí que se interesaron, sí que fui a, me reuní con ellos, me invitaron a sus oficinas, les enseñé el proyecto, me dieron consejos, me, me presentaron a gente, o sea que a nivel, a nivel personal, con, con la gente que estaba aquí, sí que me sentí bastante, bastante realizado. De hecho, hubo un profesor que me dijo, cuando le enseñé los números, me dijo, deja la universidad ya y no le hice caso uh, retomo lo del fútbol sí. porque es una pregunta que te envía a tu amigo David Ranchil. Que, bueno una anécdota ah. que nos decía que Tengo tú eras un buen goleador es sí, así sí lo era sí sí sí, sí y que de eras súper competitivo ahí en la en la liga universitaria o sea, no sé si es si es ironía si 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 o no es ironía no no es, es serio es, sí es claro, serio. Que lo, claro que lo era sí, sí. muchísimo pero Mira. entonces ¿eres, eres así con todo sí sí, con, sí. Sí, sí, o sea, a mí me gusta ganar siempre, eh, pero también es verdad que soy, o sea, así como soy una persona que solo le gusta ganar y solo tal, sé relativizar mucho las cosas, o sea, cuando, las, cuando no gano, pues me lo tomo bien, ¿sabes? En plan, no, no, no me ofusco, no me, no me deprimo, ¿sabes? Digo, tampoco era tan importante, ¿sabes? Si gano, es ufa, la hostia. Y hablando, Ganamos un montón de campeonatos, ganamos de cuatro años, ganamos dos años, ¿eh? O sea, que bueno, no, 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 lo hacíamos, no lo hacíamos nada mal. No está mal, yo, yo también estuve y no gané nunca. ¿Ves? Claro, es que solo gana uno. Qué mal. Por, por eso te estás aquí y yo aquí, ¿no? <laughs> eh, bueno, el, en estos años de, de estudiante, conc concretamente en 2013, mm -hmm. fue cuando fundaste Norwik. Sí, con... empezamos en 2012 a montarlo y en 2013 salimos al mercado. Y fue con tu socio Héctor. Con Héctor. ¿Nos puedes contar un poco cómo surgió la idea? Sí, es muy sencillo. De hecho, yo conozco a Héctor eh, porque repito segundo de eso y entonces acabó en su clase. Que son esas cosas que quizás, si no hubiera repetido, si no hubiera sido mal estudiante, eh, no hubiera fundado Nordic y no estaría aquí hablando con, con todos vosotros. ¿no? Entonces, yo conozco a Héctor eh, porque él es un año menor que yo, entonces yo repito, y acabo en su clase, entonces nos hacemos amigos, daba la casualidad que vivíamos en la misma calle, se separaban 300 metros, y pues me empecé a llevar muy bien con él, y más allá de pues, eh, quedar los fines de semana y tal, pues él también estaba muy interesado en el tema de, de, de ser emprendedor, ¿no? Ese o empresario que se llamaba en aquel tiempo, ¿no? de comprar, de vender, Era un tipo muy analítico, muy de números, que le gustaba mucho saber qué había detrás de las cosas, igual que a mí, ¿no? que si alguien estaba vendiendo algo, hostia, por qué está vendiendo, qué es lo que está haciendo, Etcétera. Y entonces, bueno, yo le explicaba las cosas que yo hacía, él me explicaba las cosas que podíamos hacer, y entre los dos, pues íbamos haciendo, bueno, nos retroalimentábamos, ¿no? Yo le decía, hostia, acabo de encontrar un producto que vale un pavo y que aquí en los chinos vale seis, ¿por qué no lo vendemos por cuatro? Y entonces me decía, hostia, vale, pues, ¿por qué no hacemos esto? ¿Sabes? ¿Y por qué no tal? O sea, entre los dos hacíamos, eh, digamos, muy buena pareja, nos complementábamos mucho. Y entonces empezamos, cuando yo empecé ya solas a comprar y vender, luego se lo conté a él y empezamos los dos a hacerlo, a hacerlo mano a mano. O sea, todo lo que hacíamos lo hacíamos, a, lo hacíamos a pachas. Bueno, empezamos a hacer muchas cosas y la verdad es que empezamos, a, digamos, a ganarnos la vida bastante, bastante guay, hasta el punto de lo que siempre cuento, y es que nuestros colegas en verano tenían que ir a trabajar pues, a la empresa de su padre o al chiringuito de no sé qué o poniendo cervezas no sé dónde. Y nosotros no, porque durante el año... Vamos vendiendo cosas, íbamos haciendo, y llegaba el verano y no teníamos nada más que hacer que, que, que no hacer nada, ¿no? Y eso, pues, hasta que tuvimos 18, 19 años. Tuvimos un problema con unas importaciones, unas historias que están, claro, al final el negocio, negocio no había ningún negocio, pero lo que hacíamos iba creciendo de volumen. ¿no? O sea, eh, eh, ¿Esto era en Norwich o era antes? No, no, antes, antes. Esto aún aún antes. no hemos fundado vale, a vale, o sea, Nosotros vale, íbamos vale. vendiendo cosas, pero claro, a medida que vas conociendo más proveedores o vas dan, teniendo opción a vender cosas a más gente, o sea, al principio empezamos vendiendo cosas a la gente de nuestra clase, luego a la gente del instituto. En el instituto habían 400 personas. Luego a la gente de nuestro pueblo, de un pueblo pequeño. Eh, luego dimos el salto a foros y le podíamos dar, eh, o sea, vender cosas a gente de foros, pero limitado a las, a las personas que hubieran en ese foro. Y luego en webs, que era todo el tráfico que podías traer. ¿no? Entonces, claro, el negocio, digamos, negocio se fue haciendo grande. Y hubo un momento que en unas compras que hicimos, pues todo acabó bastante mal, eh, hacienda reclamándonos, bueno, un percal muy gordo. Y ahí es donde nos acojonamos, porque ya, teníamos, ya éramos mayores de edad. Y dijimos, además en ese momento perdimos bastante dinero, porque bueno, hacienda se nos quedó un, unos materiales que habíamos comprado, que ya estaban vendidos, entonces tuvimos que devolverle el dinero a la gente, pero ya habíamos palmado nosotros la, el dinero comprado, o sea, fue un bastante, bastante drama. Y ahí es cuando un poco fue el un choque de realidad, de pensar, hostia, eh, somos mayores de edad, estamos moviendo, bueno, en ese momento era bastante dinero. Eh, ¿Cuánto era? ¿Se puede saber? No, no sé, eran miles de euros, pero pocos, o sea, para nosotros, para un chaval de 18 años, o sea, no, nada. Y dijimos, hostia, tenemos que hacer algo serio, o sea, vamos a dejar de hacer esto de, le hagamos, le hagamos campañitas, porque al final encontrábamos un producto, lo intentábamos vender al máximo, y cuando ya no se vendía, buscábamos otra cosa, ¿no? Pero ¿E eso, claro... ¿E ¿Esto era como un privalia, quizás? No, porque es que no. cada cosa que encontramos buscábamos dónde venderlo, o sea, igual habían cosas que lo vendíamos en nuestra gente de nuestro pueblo, o vale. había cosas que lo poníamos en foros, o sea, ¿sabes? Es como que cada producto que encontramos pues, era susceptible de un lugar u otro, ¿no? Entonces... Pero eso nos cansaba mucho porque al final lo que hacíamos era pues, compramos 100 piezas, 200 piezas, 300 piezas de aquello, lo vendíamos, nos repartíamos el dinero y como ya no teníamos a más gente a quien venderle, teníamos que buscar otra cosa. Entonces era como que nunca sabías qué sería lo próximo y si iba a funcionar o no. Entonces cuando nos pasó lo de la Hacienda, y perdimos el dinero y toda la, toda la historia, dijimos: vamos a hacer algo serio. O sea, vamos a montar una empresa, vamos a montar algo que sea recurrente, que no tengamos que estar pensando cada tres meses qué es lo siguiente que vamos a vender, que nos dé un sueldo todos los meses, que podamos tener trabajadores, todo eso te juro que eran las palabras que nosotros dijimos en aquel momento, ¿eh? cobrar todos los meses, tener trabajadores y hacer algo que perdure. Y, y entonces bueno nos sentamos y empezamos a ver qué es lo que podíamos hacer, qué marca o qué cosa podíamos hacer, ¿no? Que vamos hacer una marca. Entonces empezamos a descartar cosas, pues, como ropa que era lo típico que habían hecho gente de nuestra de nuestro instituto y no había funcionado, gorras que tampoco había funcionado. Y el, salió el tema de las gafas de sol, nos gustó bastante, porque bueno, nos gustaban las marcas como Oakley, etcétera Éramos muy surferos y muy tal en aquel tiempo. Y empezamos a, lo que os he dicho antes, ¿no? lo que decía en el speech, empezamos a investigar. Hostia, gafas de sol molaría, incluso habían algunas marcas americanas que estaban vendiendo gafas de plasticucho también, no sé qué tal, bastante baratas. Y pues, vamos a ver por qué las gafas son tan caras realmente. O sea, por qué vas a una óptica y te clavan 100 euros por unas gafas de sol que son de plástico. Y empezamos a, a, a investigar y descubrimos que el, la única razón por la cual son tan caras es porque tienen unos, digamos, un, supply chain, ¿no? un supply chain de, de, de pues, antiguo, ¿no? que tiene un fabricante que le vende a un distribuidor, que le vende a otro distribuidor, que le vende a un agente, que le vende a un representante, que le vende a un comercial, que le vende a la óptica. Y claro, todas las tajadas que van saliendo por medio de un producto que, igual en fábrica, cuesta 10 euros, 5, 3, 1, 8, acaba, acaba costando de 120 euros. Nosotros, si éramos capaces de fabricarlo directamente, podíamos venderlo a 20, 30 o 40 euros. ¿no? Nos gustó el proyecto, empezamos a buscar fabricantes y, y ahí estuvimos nueve meses. En agosto de 2012 registramos nordic.com, como ya sabíamos el nombre que le pondríamos, y en mayo de 2013 pues, ya tuvimos la web, tuvimos las gafas y salimos al mercado. Has comentado muchos temas, iremos, ¿Vale? iremos eh, detallando un poco en cada uno. Primero en la parte de, de socios, mm. eh, me, me llamó la atención que tú precisamente cuando preguntábamos en el vídeo de las Quick Questions qué consejo le darías a otros emprendedores, dijiste elegir muy bien la gente que te rodea. Mm. Entonces, sí. ¿qué crees que hay que tener en cuenta a la hora de elegir unos buenos compañeros de viaje? Pues creo que hay que dejar un poco el grado de amistad que tengas con esa persona y pensar más en el grado de compromiso. En esa persona, ¿no? Al final muchas veces se comete el error de empezar un proyecto con la persona que justo tienes al lado en el momento en que se te ocurre el proyecto es la primera persona que se la comentas, ¿no? Y en ese momento ya lo cierras todo y ahí ya te, te jodes porque si luego piensas, hostia, o sea, el otro colega igual es un poco más inteligente o más espabilado o tal, eh, ya empiezas mal, ¿sabes? Ya empiezas con un problemilla con, con tu otro colega, ¿no? Entonces, eh, claro, lo mío con Héctor fue muy sencillo en el sentido de que no es que me lo encontrara un día por la calle y le dijera... Quieres montar una marca de gafas y a ver qué pasa, sino que nosotros llevábamos muchos años, primero conociéndonos y trabajando, tocando dinero, tocando compras, eh, dividiéndonos el trabajo, entonces sabíamos que podíamos confiar, que ninguno se había dado la puñalada al otro, que nadie había robado al otro, que todo, ¿sabes? Que nunca se me pasó por la cabeza, o sea, imagínate si éramos ingenuos, ¿no? Pero, pero era así, entonces claro, no tuve ninguna duda en, en, en empezar con Héctor. Para mí una historia de un tercer socio que estuvo con nosotros en los inicios, que eso sí que acabó mal. Y allí es el tema de, y, y, y por mi culpa además, y fui yo el que pagué de luego, y fui yo el que tuvo problemas, y, y por precisamente mm, hacer lo que te he dicho, decirle al primero que pasa por, por delante si se quiere unir al proyecto. Por lo tanto, ¿sería recomendable siempre hacer un pacto de socios? Antes? Eso por supuesto, o sea, eso totalmente. Pues además, que claro, hacer un pacto de socios cuando no hay nada tampoco tiene ningún sentido. Al final, un pacto de socios lo haces cuando realmente hay una sociedad y ahí has comprado, vas a hacer una inversión. En el momento que estás tomándote una cerveza o estás en, la, en clase hablando con un colega, ahí no hay, no hay pacto de socios que valga, porque de una idea no vale nada realmente. O sea, de una idea no puedes pactar, no, no creo que sea necesario, porque al final, un pacto de socios para empezar vale dinero. O sea, ir a un despacho de abogados para que te hagan un pacto de socios te puede costar 2.000 pavos. Entonces, la gente supongo que cuando empiezan, yo como mínimo no iba sobrado para esas cosas. O sea, nuestro pacto de socios llegó al cabo de bastantes, bastante tiempo. Tampoco sabíamos lo que era cuando empezamos, también te lo digo. O sea, ¿Nos os gente, lo enseñaron en Tecnocampus. Pues igual ese, igual ese día no vine, no, vine, no vine. ¿Faltabas mucho a clase? O? No, no. No, porque, no, mira, yo, vin, yo, yo acabé la carrera porque me lo pasaba bien viniendo. O sea, porque primero porque veníamos por las tardes, de lujo. Luego porque vivía aquí al lado, de lujo. Tenía parking, de lujo. O sea, para mí... Y estaban mis amigos. O sea, quiero decir que... Yo acabé yo la carrera porque realmente me lo pasaba bien viniendo, porque si no, podía haberla dejado en cualquier momento. Si hubiera sido un martirio para mí, si dejé segundo de bachillerato, imagínate una carrera teniendo Nordwick ya facturando dos millones. O sea, tampoco... De verdad que yo lo hacía porque más teníamos la nave aquí al lado, en Cabrera, cuando, cuando estábamos aquí en, en, estudiando. Y trabajaba por las mañanas y a las 4 me venía aquí 2, 3, 4 horitas a, a hacer clases. O sea que tampoco... Lo hice porque me lo pasaba bien. O sea, no, 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 no por nada más. Y, no, y nos comentabas que una de las cosas que hicisteis primero también fue desarrollar la web. Sí. A mí me llama la atención... Bueno, tú la, eres... A desarrollar a alguien. Vale, porque digo, tú eres de marketing. Sí. Héctor es de economía. Sí. ¿Cómo hicisteis para desarrollar la web? No, <laughs> pagamos 5.000 pavos a un pavo para que nos lo hiciera. Imagínate el palo que nos pegaron Joder, sí, fue ¿no? increíble, no había Shopify eh, wordpress era una castaña, prestashop ni te cuento todo estaba en pañales no habían plugins todo era muy difícil y nosotros yo directamente cogí un papel y diseñé como cómo tenía que ser la página web porque yo la única, mi única experiencia laboral eh, previa a, a Nordic fue unas prácticas de 400 horas cuando hice el grado superior que eran obligatorias y tuve que hacerlas en una empresa, una empresa eh, me tocó usar PrestaShop y dije el día que yo tenga que hacer una página web no usar esta cosa, o sea yo era el que me encargaba de subir fotos, poner meta tags, escribir descripciones tal y eso era un laberinto totalmente absurdo y, y dificilísimo de usar, o sea dificilísimo no, pero totalmente lento y mal optimizado, o sea, o sea las cosas se tenían que duplicar, todo fuera de, bueno era un cristo. Entonces, claro, cuando tuvimos que hacer, no había tocado una página web en su vida. Entonces, cuando tuvimos que hacer la página web, dije, ahora hacer bien, que yo de esto sé, y la va a hacer alguien que sepa, y la hizo alguien que nos pegó el palo. Sabía, pues bueno, nos hizo lo que le pedimos, pero pero nos pegó bastante el palo. ¿Y cómo lo financiasteis? Eso es el primer dinero, fondos propios. Fondos propios. Todo, todo. O sea, nosotros invertimos todo el dinero que no nos habíamos gastado los años anteriores en esto. O sea, al final, la inversión inicial fue pagar la web, comprar el stock y ya está. Y los gastos de por medio, pues pagarle al diseñador para que te hiciera el logo de entonces, pagarle al diseñador para que te hiciera el banner. O sea, me acuerdo comprar yo mismo una, una, una caja de luz de estas blancas para hacer las fotos con una cámara que tenía mi madre. O sea, increíble. ¿Y, y hablabas del stock? Y ahí quería entrar un poco el tema de proveedores. Sí. ¿Qué, ¿Qué dificultades tuvisteis a la hora de encontrar un proveedor todas, de gafas? De todas, 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 todas. Eh, pensad que cuando nosotros dos empezamos eh, desconocíamos si AliExpress o Alibaba había llegado a España. O sea, desde luego no, 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 no era algo que tuviera fácil acceso. Igualmente, si lo hubiéramos tenido, yo conociendo China bastante, eh, hace 10 años hubiera sido imposible trabajar con un chino a través de una plataforma como, como, como AliExpress o como Alibaba, para fabricar cualquier cosa, o sea, vaya a ser un Cristo. Que hicimos nosotros eh, muy muy avispaos? En Google buscamos eh, proveedores gafas de sol. Fue lo primero que pusimos para encontrar un proveedor de gafas de sol, porque al final, pues, si piensas que necesitas gafas de sol y las gafas de sol te las tienen que proveer, pues te sale eso, ¿no? Y lo único que encontramos fueron como las típicas webs de páginas amarillas con directorios de empresas. Eh, que estaban pues, categorizadas como fabricantes o como distribuidores pues, de una categoría de gafas de sol. ¿no? Cogimos, teníamos un listado de la que no había muchas tampoco, al final era como acotábamos a España y en España no hay fabricantes, o sea, lo que había eran distribuidores o agentes, historias, ¿no? Entonces cogimos unos cuantos y les escribimos un correo en plan, la mina somos Alex y Héctor, tenemos, somos dos chavales, tenemos una idea, lo típico que tal, ¿no? Eh, nos gustaría hacer esto, una, una marca, necesitamos un proveedor de gafas, tal, y me acuerdo que nos contestaron dos de Todos aquellos que habían. Unos estaban en Madrid, otros estaban aquí en Gabá. Los de Madrid, la verdad es que tenían bastante buena pinta. Eh, parecía gente seria y no sé, una empresa grande y tal, pero eran muy caros. Y los de Barcelona, que estaban en Gabá, eh, no sé, era una gente muy rara, rarísima. Eh, pero accedían a hacer más o menos lo que nosotros queríamos, ¿vale? Que era poca cantidad, con una, unos requerimientos mínimos de logo, de calidad, de no sé qué, de tal. Y como tampoco teníamos más dinero, pues empezamos con lo más básico y lo más ruin, que es esta gente que nos lo podía hacer. ¿no? Eh, y entonces empezamos a, a trabajar con ellos. Ellos fueron los que fabricaban por. Era una empresa que no sé muy bien qué hacían, de verdad. O sea, yo iba a su nave a buscar las gafas cuando les llegaba y tal. Y era una gente de Israel, eh, que hablaba un poco español. Era muy raro todo, ¿vale? Las naves eran como naves industriales llenas de cajas, pero que no sabías lo que había dentro. Eh, no sé qué hacían realmente, pero nos fabricaban las gafas. ¿vale? Eran las gafas bastante chungas si las comparas con lo que hacíamos ahora, pero daban el pego. O sea, realmente, hay una cosa que yo siempre cuento y es que Nordic el día 1 y el mes 5 era una castaña. O sea, la web era fatal, eh, las gafas eran malas, eh, todo era, estaba mal hecho. Pero lo bueno que tuvimos nosotros en aquel momento y el por qué triunfamos, porque al final. Aún haciendo todo esto mal, a la gente le encantaba, ¿no? y la gente las compraba, y vendíamos gafas de 20 en 20, o sea, fue una locura. Claro, la gente, pensad que Nordic fue una de las primeras startups en España, o sea, no habían startups en aquel momento, no habían incubadoras, no habían emprendedores, o sea, no lo habían. Entonces, la gente no podía comparar con nada. Cuando nosotros hacíamos una foto en el césped de mi jardín y la subíamos a Instagram, todo el mundo flipaba con la foto. Todo el mundo le gustaba, todo el mundo decía yo la quiero, yo la quiero, yo la quiero. Cuando recibía las gafas se las llevaba y al día siguiente venía con la lista de quiero 15 más porque me la ha pedido mi tía, mi prima, mi abuelo, mi padre, mi hermano, el amigo, el no sé qué, tal. Y lo guay es que la gente, como no podía comparar nada con nada porque no existía, creo que esa fue una de las claves de, del éxito. ¿no? O sea que, aun teniendo una web mala, aun teniendo unas fotos fatales, aun teniendo una calidad bastante chunga, la gente no podía decir es que estas gafas son una mierda porque las otras son mejores. ¿no? Es que las otras eran las de la óptica. Y yo te estaba vendiendo un producto de 20 euros y la Autía te lo está vendiendo a 110, 120, 130, lo que quieras pagar. ¿no? Entonces, es curioso cómo cuando la gente no puede comparar con algo, todo les parece bien. Entonces, cualquier cosa que nosotros hacíamos, la gente alucinaba. Ahí, ahí, ahí quería llegar un poco porque me sorprendió que, que antes de vender ninguna gafa, vosotros abristeis ahí una, una waitlist, precisamente, sí, menos. y que lo petasteis. Fue la hostia. O sea, nosotros el primer, el primer pedido de Nordic de la historia fueron 2.400 gafas. ¿Vale? que eran el mismo modelo de gafas eh, en ocho colores distintos. porque era, ¿Y 2400 por qué? Pues que queríamos mínimo ocho colores y creo que nos pedían pues, 400 por color o 300 por color, no sé, hacer la multiplicación. Eh, y nos salía eso. Lo, que, lo bueno que hicimos es que lo trajimos todo desmontado para así poder hacer infinidad de combinaciones. Si nosotros pedimos ocho colores, pero como venían desmontadas, podías hacer todas las combinaciones que quisieras, porque podías coger un frontal amarillo, una patilla roja, una otra patilla negra y la lente azul. ¿sabes? ¿Y lo es, montabais vosotros? Todo lo montábamos nosotros. Todo, todo. Con el tornillito, tal, tal, ta, el cristal. ¿En casa? O? Limpiábamos, sí, sí, en el garaje de Héctor. Eh, entonces, esas 2,400 gafas que llegaron eh, llegaron como un mes y medio antes de tener la página web lista. Y solo a, a, escribiendo, o sea, solo publicando en Facebook las fotos, en nuestras Facebook personales, eh, las fotos de las gafas que nos habían llegado y tal, vendimos 1,000 gafas en un mes. O sea, de amigos que venían a casa, porque no teníamos web. O sea, venían a casa de Héctor. Y nos decían, quiero estas, estas, estas y estas. Y las dejaban pagadas ya. Sí, sí, me caro. no se llevaba nada, nadie, no salía de ahí nadie con una gafa si no la pagaba. Eh, y yo te digo, el que venía y se llevaba tres, a cabo de tres días venía y se llevaba diez. Y de hecho había gente, o sea, tuvimos amigos que hacían de comerciales, porque no, tenían, no sé cómo lo hacían, que vendían tantas gafas que decían, te voy a pagar un euro por cada gafa que vendas. Y te lo juro, venían con listas de 25 gafas, 30 gafas, era la hostia. Voy a tocar otro tema. Eh, sí que es verdad que también dejamos a los asistentes que, que envíen sí. preguntas, ¿vale? Y precisamente... Voy a hacer la foto eh, para luego, que no quieras salir, que no... A ver. A ver, a ver que... Sabes, sabes que puedes hacer lo que quieras. Sí, que, ¿Puedes, ¿Puedes levantar público? la mano o algo? Eh, ahí, a tope, venga, de power. A ver, de locos. Vale. Luego se etiqueta a todos. Pues, pues precisamente hay una persona del público que se llama Montse Mureil que nos envió una pregunta para ti. Y relacionado con las ventas eh, al inicio, ¿no? Uh -huh. Nos decía, ¿fue un, boom a, o, ¿fue un boom o fue progresivo? ¿Y cuál fue la estrategia que seguisteis para daros a conocer? Mira, fue un boom de inicio y luego fue una progresión para arriba, sin parar. O sea, cuando te digo que vendimos mil gafas en un mes y salimos con la página web sin gafas prácticamente, fue un boom. Luego, cuando volvemos a reponer las gafas, la progresión fue eh, increíble. De hecho, el, nuestra limitación en, en los inicios fue no tener más gafas. Nosotros hubiéramos podido vender todas las gafas que hubiéramos querido. porque Primero porque fue un boom muy grande, hubo mucho boca a boca, todo el mundo le gustaba, todo el mundo hablaba, todo el mundo las quería, todo el mundo las pedía, pero es que luego al cabo de menos de un mes eh, Facebook Ads, o sea, Facebook en, en ese caso, abrió la plataforma de Facebook Ads, que no existía en aquel momento. O sea, hasta principios de 2013 eh, en Facebook no se podía hacer publicidad. No es no, que no, no se podía, ni la veías, no había publicidad. Eh, cuando nosotros vemos eso, nos metemos a hacer pruebas y vendíamos gafas prácticamente gratis. O sea, nos costaba un euro vender una gafa. Entonces, ¿qué pasa? Claro, estás limitado al stock. Y como en aquel momento no teníamos ni, O sea, seguíamos fabricando con esa gente rara y esa gente era lenta, era cara, era difícil de trabajar con ellos, íbamos siempre faltos de stock. Entonces, si nosotros hubiéramos tenido 500.000 gafas, hubiéramos vendido 500.000 gafas en aquel tiempo. Era una locura. Y hablando, y hablando ahora, entras en el tema de métricas, sí. de, de Google Ads, etc. Tú de, de métricas entiendes bastante, bueno, lo sabemos, que, que, <laughs> que, que te lo miras bastante, ¿no? nos lo han chivado vale. tu socio Héctor. Vale, hostia. Entonces, él, él lo mira más. Él lo mira más que Sobre tú. todo el extracto del banco. Bueno, de pero que eso que no son métricas. Lo no, no, sí, para él es la métrica más importante vale. cada día. Pero relacionado con las métricas y KPIs, eh, claro, a los inicios las startups, para las startups es una de las cosas más importantes. ¿Cómo, ¿En qué métricas y KPIs vosotros os fijabais para saber si ibais bien o ibais mal? Es muy curioso. Nosotros no sabíamos lo que era un KPI hasta que llevamos como ocho meses con Nordic. O sea, no sabíamos lo que, lo que querían decir estas, estas, esta, esta, esta palabra, ni sabíamos lo que era un CPA, ni un CPM, ni, ni un CPL, y no sabíamos nada de eso. De hecho, todo eso nos enteramos... A finales de año, cuando empezamos ya, joder, Nordic despuntaba un poquito más, entonces empezabas a tener reuniones. Lo que te digo, ¿no? Pues el típico profesor que tiene una empresa de marketing, el típico no sé qué, que pasa a su oficina y le enseñas un poco los números y les enseñas el Google Ads, y hay ah, Google Ads eh, Analytics y tal. Y es cuando te empiezan a preguntar por cosas que tú no sabes. En plan, ¿y cuánto te cuesta una venta? ¿Y cuál es el coste por mil impresiones? ¿Y cuál es el lifetime value? ¿Y cuál es la tasa de recurrencia? ¿Y cuál es tu carrito medio? Y tú te lo miras como diciendo, pero eso qué es, ¿sabes? En plan, no sé, yo vendo, ¿sabes? O sea, yo cada día, pam, 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 yo pongo una foto en Facebook, le meto un presupuesto de 10 euros y vendo 8 gafas, ¿sabes? Y, y Héctor ve que la cuenta sube. Y Héctor ve pues que bien, la cuenta ¿no? sube, todo perfecto, aquí no hay que, no hay que preocuparse de nada más. Cuando empezamos a, empezar a, cuando empezamos a escuchar todas estas palabras demasiado seguido, en plan, ya cada reunión que teníamos con gente... Todos hablaban de lo mismo, era como: igual tenemos que empezar a saber estas cosas, ¿no? Porque si todos coinciden, si todos te preguntan lo mismo, igual es que eso es importante. Entonces ahí empezamos un poco a investigar y enseguida eh, nos dimos cuenta que necesitábamos contratar a la gente. O sea que nosotros no era. No, o sea, Nordic iba muy rápido y nosotros no teníamos tiempo de aprender de eso ahora. Es decir, de aprender a medirlo, de aprender a analizarlo, de aprender a todo eso, necesitamos gente profesional que se dedicara ya a eso, que viniera a Nordo y se incorporara y le pusiera orden a todo eso y realmente pudiera estar al tanto de eso mientras nosotros dirigimos la compañía. ¿no? Entonces allí fue cuando contratamos a la primera persona, o sea, la primera persona que contratamos la contratamos el 1 de enero de 2014, 2014 unos, bueno, después de pasar todo ese año y fue una directora de marketing que era una, una chica que hoy en día sigue siendo después directora y de nosotros la persona que más manda dentro de la empresa. Eh, que bueno, le convencimos un poco, dejó su trabajo. Que estaba, estaba, creo que estaba trabajando en Nissan, tenía 26 o 27 años cuando, cuando vino con nosotros y previo una nómina que yo no, creo que aún no he visto. Pues costó pasta. Joder, si sí costó pasta, tío. O sea, nosotros no cobrábamos, nosotros estuvimos dos años sin cobrar y la gente cobraba unos pastizales que, que, que a día de hoy aún me escandalizan. Pero eh, valió la pena. Es decir, una, una persona que viene y el primer día. Ya te empieza a ordenar la compañía de tal manera que optimizas un 200% lo que estabas haciendo, es un sueldo que se paga solo. Es decir, lo que le, le firmamos a esta señora el primero de enero, eh, al cabo de tres meses ya estaba pagado solo con su faena, solo con el orden que había puesto la compañía, las métricas que había sacado, el análisis que había dado de ellas y la optimización de las inversiones que, que estábamos haciendo. ¿no? Entonces, joder, mmm, nosotros empezamos a aprender a base de escuchar a esta persona y de aprender cómo se analizan estas, 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 bueno, estas variables, ¿no? estas KPIs, pero ahí es donde empezamos a, a darnos cuenta de lo que era una empresa de verdad. Y, y comentabas que hasta los dos años no empezaste a cobrar algo de Norwick, pero ¿cuánto tardaste en poder vivir de Norwick? Uh, supongo que vivir de fue Nordwick... cuando me independicé, ¿no? porque al final si vivía en casa de mis padres, no, sí, yo serían cobra... esos dos años quizás o sí más o menos más, ¿sí? sí yo creo que sí sí o sea, al final claro era un chollo no cuando vivía en casa de mis padres <laughs> y tenía todo pagado y encima que tenía un sueldo eso era vamos eh, era la hostia, un sueldo que no era que me partiera el lomo sabes sino que joder hacía lo que me gustaba y encima estaba no tenía ningún gasto más no era como todo lo que ganaba era íntegro no ganaba mucho dinero pero como mínimo era era íntegro no la realidad yo creo que empecé a, a poder vivir de Northwick cuando Jokers nos compra. Hasta aquel momento nosotros éramos pobres de solemnidad, o sea, teníamos un sueldo bajísimo, éramos los que menos cobrábamos de la empresa. O sea, igual cuando nos compran North y éramos 25 personas trabajando ya y Héctor y yo éramos minoristas y ahí en la empresa todo el mundo cobraba más que nosotros. Pero era un poco esa filosofía de no abusar de nuestra propia caja porque el día que vayan mal dadas lo vamos a tener que poner nosotros si queremos seguir seguir adelante, ¿no? Entonces éramos siempre muy muy conservadores. Cuando luego vendimos la empresa pues ya pues hicimos un poco de abrimos el gas un poquito ahora, ahora entraremos en, <laughs> en el exit en la venta de la empresa vale. un un exit para la gente que no lo sabe que, que no lo sepa del público es vender la empresa normalmente con un buen margen ¿no? bueno que o te, no depende o no bueno hay gente que hace exits malos pero normalmente se relaciona <laughs> con, con eso no eh, entonces antes del exit por eso te quería preguntar Norwich hizo alguna ronda de inversión no eh, nunca fuimos al banco a pedir créditos ¿Y cuál es el motivo de no hacer rondas? Porque ahora está tan de moda ir a es, hacer rondas. Es, sí, es muy fácil la razón por la cual no hicimos rondas de inversión. Porque el crecimiento en Nordic era tan grande que el hecho de que una persona invirtiera un dinero en aquel momento, al año siguiente ese dinero ya sería ridículo. Y eso lo teníamos más que comprobado. Es decir, Nordic doblaba la facturación. O sea, empezamos facturando 200.000 euros el primer año, o sea, esos primeros meses. El siguiente año, cuando tuvimos esto, que hicimos 2 millones y luego 4 millones y luego 6 millones. ¿vale? Entonces. Eh, una persona que te pone es igual mil euros o 200... Porque en aquel tiempo, también estoy, estamos hablando de 2014, el tema de las rondas no estaba tan... No había una burbuja que hay ahora, que se pagan mucho dinero o hay valoraciones mucho más altas ¿no? de lo que realmente tendrían que ser, porque hay realmente una burbuja en cuanto a esto. Además, ahora mismo hay mucho dinero moviéndose, el dinero es casi gratis para los fondos y tienen que ponerlo en los sitios, no porque es que se lo dan y no lo pueden tener encima de la mesa. En aquel momento no. En aquel momento nosotros recuerdo tener reuniones con algunos family office y tal, porque no habían business angels como tal. Estaba Caviedes, por ejemplo, que sí que lo, nos reunimos con él y nos pegó una patada y tal. Eh, ¿Carlos Blanco también? ¿o? Sí, pero con él no, nunca tuvimos reunión. No, bueno, bueno. Ah, ha, ha sido speaker en Startup Grind Barcelona, sí. sí. No, ¿Caviedes no, también? ¿eh? No tengo, no, no tengo ningún problema con ellos, ¿eh? No, no, da igual si lo tienes. Ya, no bueno, pasa no, nada. No, 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 no tengo ningún problema con ellos. De hecho, Caviedes, lo, lo, no sé, nos lo cruzaron y me acuerdo que tuvimos una reunión, creo, en, en la Farga, en, en Diagonal, ahí en la cafetería, y le enseñamos nuestro modelo de negocio y nos dijo que estaba muy bien, pero que... Es que eso me acuerdo de toda la vida. Dijo, está muy bien y está guay, pero es que es moda. Y la moda, y luego la peña ha invirtiendo. Hawkers, el otro, el no sé cuánto, en el de las zapatillas, en el de las sudaderas, en el de no sé qué, y tal. Porque quizá nosotros fuimos demasiado pronto a esta gente, ¿no? Cuando esta gente vio que empresas como la nuestra o como Hawkers pegaban unos pelotazos de, de, de locos, es cuando se empezaron a decir, hostia, vamos a subirnos al carro de la moda también. Porque claro. la, la moda a través de Internet también puede ser muy rentable y puede ser muy escalable, ¿no? Y me acuerdo siempre que nos dijo eso, que era moda y que era poco escalable y que tal y que claro él no estaba, ellos no estaban tan acostumbrados a estas cosas y que una palmadita en la espalda y suerte con, con vuestra vida sí, sí, que no pasa nada, y ya te digo no pasa nada entonces qué pasa igualmente esta gente en aquellos tiempos claro las rondas de ahora son millonarias ¿no? pero en aquel tiempo no, no eran así eran rondas mucho más pequeñas entonces claro para nosotros que alguien viniera y nos pusiera cien mil euros a una, bueno, y tenerle que dar un 10% un 5% un 15% es que esos cien mil euros no me solucionan nada o sea, si voy al banco y pido 100.000 euros, se los voy a devolver dentro de seis meses. Por sea, el crecimiento era tal que ese dinero era ridículo al año siguiente. ¿no? Entonces decidimos no aceptar el dinero de nadie porque nosotros yendo al banco ya lo podíamos hacer por nosotros mismos manteniendo todo el, todo el equity. Y sin embargo, en 2016 hacéis un exit. Sí. Si no tengo mal el dato, vendisteis el 70% de la empresa. Sí, de inicio. Eh, ¿Por qué decidisteis hacer un exit en ese momento? Porque era Hawkers al final. Eh, nosotros al final, es lo que te digo, es que el dinero no era importante. O sea, el dinero que te pudieran poner en la empresa no nos importaba porque estábamos tan seguros del de ritmo que llevábamos que, no, que no, 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 no apreciábamos el dinero en ese momento. Si sí apreciábamos lo que nos pudieran aportar en cuanto a experiencia, conocimiento, equipos, eh, todo. Y eso, Hawkers lo tenía. Ellos, pese a desde fuera. Parecer que éramos empresas más o menos iguales, ellos eran 10 veces más grandes y tenían 10 veces más personas. Cuando nosotros teníamos 20 personas y ellos eran 100 personas o 120 personas. Entonces, ellos, nosotros sabíamos que ellos tenían muy buenos diseñadores, eh, muy buenos eh, marketers, muy buenos directores, que los fundadores eran unos cracks, eh, que usaban herramientas que nosotros no, no podíamos ni pagar. Y aún así, siendo un poco los tontitos, eh, les dábamos un por culo que flipas. O sea, éramos como un grano en el culo para ellos y nos tenían mucho asco. Entonces, porque. Ellos sabiendo que, eran, que tenían más experiencia, mejores recursos y mejores armas, nosotros, a nuestra manera y con nuestras cosas que hacíamos, eh, estábamos a su nivel, ¿no? Y eso les daba mucho por saco. Entonces, el hecho de que con Hawkers aceptáramos esta, esta ex-exit fue este, fue que era Hawkers, que nos apetecía unirnos a una empresa como la nuestra con una experiencia mayor, porque al final la diferencia entre Nordic y Hawkers es que Nordic éramos dos, teníamos 18 años, Hawkers eran cuatro y tenían 28, eh, todos habían tenido negocios antes, todos tenían dinero, tenían un séquito de 14 colegas que se pusieron a trabajar con ellos que también eran igual, gente mayor, con experiencia, con empresas, con dinero y tal, entonces claro, la diferencia fue muy bestia, ¿no? Entonces el hecho de, joder, ver cómo lo habían hecho ellos también y poder aprender desde, desde dentro era lo que nos motivaba, ¿no? Entonces, por eso accedimos. ¿Y fueron ellos los que vinieron o fuisteis vosotros? La historia es un poco trambólica. Eh, nosotros, ellos sacaron un modelo de gafas en su, en su momento, que a nosotros nos gustó mucho, y yo se la compré y la copié. Dije, bah, seguro que ellos también la han copiado a otro lado. Luego me dijeron que lo habían diseñado ellos, pero... Yo creo que no. Entonces, eh, yo cogí el modelo tal y lo... De hecho era muy divertido porque cuando compramos, eh, cuando, claro, les compramos cosas a ellos en su web para ver el producto, para claro, ver los claro, modelos claro, nuevos bueno. y tal, ¿no? Y entonces, hay que conocerla completamente. Sí, entonces para no poner nuestros nombres, pues poníamos hay Tormenta, cosas así, ¿sabes? De, de nombre. Cuando poníamos la dirección de la nave o la dirección de, ¿sabes? de un amigo y poníamos nombres random, ¿sabes? Bueno, eran unos cachondos quedamos. Total, que sacan un modelo que a mí me gusta bastante, bueno, a mí hay total, y decidimos comprarlo. Y decidimos fusilarlo directamente. Entonces lo sacamos al mercado y al segundo de publicarse nos empiezan a llegar mensajes del fundador de Hawkers y de los fundadores de tal, eh, diciéndonos si estábamos locos, qué estábamos haciendo, que se nos había ido la flapa, que, 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 que nos iban a denunciar, que nos iban a hundir, que, se, que todo, bah, un Cristo que flipas. Y nos, realmente teníamos nuestros teléfonos y nos llevábamos muy mal. O sea, de vez en cuando, cuando ellos hacían algo que era susceptible de que se hubieran fijado en nosotros para hacerlo, pues había mensaje, o lo mismo para ellos, yo recuerdo un día, eh, nosotros sacar un modelo, una edición limitada, no sé qué, tal, con una funda nueva, eso, y estar volviendo de Madrid con Héctor en el AVE, así sentados, y lanzamos, estaba la gente de la oficina, lanzan el modelo tal, y recibimos un mensaje de Alex Moreno, que era el fundador de, de Hawkers, eh, poniendo, nos habéis copiado el nudo de la funda, el, ¿El nudo, nudo de la funda, un nudo, ¿sabes? Que había una rivalidad brutal. Sí, pero iraban muy finos, ¿sabes? ¿O, no? o sea, eran cosas ya, a veces tenían razón, pero a veces no, ¿sabes? han yeah. planteado un puto, un nudo, tío, que no sabes. No sabe. Bueno, en fin, historias de estas, ¿no? Entonces, claro, cuando les fusilamos la gafa, entonces ahí sí que se dieron cuenta, ¿no? ahí sí que no era solo un nudo, ¿no? Entonces, bueno, hubo mucho mal rollo, entonces, pues, joder, se lo contamos a, a, a un advisor que teníamos, lo hablamos con nuestros abogados y nos dijeron, joder, ya os vale, eh, esas cosas tía, se, se piensan dos veces antes de hacerlas. Eh, bueno, retiramos todo el de esto de la web, nos, nuestros abogados nos tranquilizaron bastante en el sentido de, hostia, este tema, estos temas de propiedad intelectual no están muy bien definidos, eh, es como joder las gafas, que sabes que hasta dónde puedes patentar una gafa de sol que es muy parecida a la que hace otra marca, al final no era era una gafa que nosotros copiamos exactamente igual, pero que esa mala gafa la encuentras en otra marca muy parecida, ¿sabes? Entonces eh, eh, nuestros abogados nos dijeron que bueno, que lo quitáramos, que pidiéramos disculpas. Y que seguramente no, 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 cre no creíamos que iría más, ¿no? pero bueno, estuvieron unos cuantos días burchando. Como no paraban, eh, enviamos a un tercer socio que teníamos, que lo incorporamos, un advisor, eh, que tenía un pequeño porcentaje y tal, y se fue, lo mandamos a Elche, a, que es de donde eran ellos, un poco a pedir perdón, ¿no? a ver qué pasaba. Y entonces él se fue solo y se reunió con todos los fundadores y toda la historia, y allí un poco conversando, pues. Dio un poco la vuelta de la tortilla y les dejó caer encima de la mesa. El hostia, ¿por qué no dejamos esta rivalidad y esta guerra que tenemos, que no es sana para nadie? Eh, ya no sana a nivel personal, sino sana a nivel empresarial, ¿no? Porque al final, joder, una competencia tan bestia, haciendo un modelo de negocio muy similar, eh, donde las promos, cuando uno hace promo, el otro hace promo, cuando uno no sé qué y tal, claro, eso al final pierden las dos hace subir los costes también total entonces eh, les dejó caer un tema al de estar porque no nos juntamos porque no nos fusionamos seguramente los chavales estarían dispuestos y ahí se empezó a fraguar todo y empezamos a tener conversaciones y, y luego nos sentamos seriamente y estuvimos un año negociando este acuerdo y había más ofertas sobre la mesa de otros compradores no. no es que no no era como ahora o sea hoy un día parece que por la calle te tiran el dinero a la cara pero en aquel momento era muy no es que fuera difícil sino que la gente no estaba acostumbrada o a sea, los business angels solo buscaban Joder, eh, los, las réplicas de las startups de Silicon Valley. O sea, tú le venías que vendías gafas de sol y te decían, bueno, pues muy bien, ¿sabes? Pues montó una óptica, como ha hecho toda la vida la gente. ¿Sabes? No lo veían como un negocio susceptible de ser invertido y de ser capitalizado y de ser escalado para luego que. ¿Sabes? Luego se ha demostrado que sí. Que todas las nuevas startups se quedan englobadas en, en que son escalables y en que sean vendas gafas o vendas eh, espacios, ¿no? Pero en aquel momento no, en aquel momento era como que los primeros business angels, los pequeños venture capitals que habían en Barcelona o en España, estaban muy focalizados en super tecnologías, super cosas, ¿sabes? En el próximo Uber, en el próximo Airbnb, en el próximo tal. Al final, pues muchos se han comido la mierda porque no han salido. Uh -huh. Sí, eh, siguiendo un poco con el tema del exit, tenemos una anécdota que nos ha mandado tu socio, Héctor. Héctor. Entonces, no sé yo mal. te pongo la imagen. Y aquí, y tú me dices a ¿Es ver... ¿Es ridícula? Ver sí, un poco, bueno. No, tío. A ver, si me va el man... ¡Buah! No, no es ridícula, es la hostia. Eh, no, ¿Nos explicas? Nos ha contado... nos, nos ha, ha dicho, mandado ninguna foto, ¿no? Nos oh, ha dicho... Eh, no, nos la, no nos la ha mandado él, no, pero nos ha dicho que la venta de Hawkers... Ay, de, perdón, de Norwich. ¿De hostia, me vas, me vas no, a crucir, No, no a somos los mismos. La venta de Norwich se gestionó en Las Vegas. Se celebró. Y se celebró. Se celebró. Se celebró. ¿Nos lo puedes contar todo esto? Sí. Eh, te digo, nosotros estuvimos eh, nueve meses, casi un año, negociando la compraventa con ellos, es decir, nuestros abogados, sus abogados, y detrás de los abogados, nosotros, y detrás de sus abogados, la gente de Hawkers, ¿no? Entonces, fue bastante complicado y cuando finalmente llegamos a un acuerdo y cerramos el deal, eh, pues nos fuimos tanto nosotros dos, Héctor y yo, y el otro socio, el tercero, con toda la trupe de Hawkers, eh, a Los Ángeles primero. Porque ellos tenían una casa ahí, un caso plan increíble, y luego nos fuimos a Las Vegas a, de fiestas, Estuvimos una semana ahí, una semana y media. Eh, pf, bueno, en fin, no te lo puedo ni contar. Bueno, si pues, es que no, fue increíble, fue increíble realmente. Ahí me di cuenta y dije, yo quiero vivir así toda la vida. ¿Y, y sigues viviendo así? Lo intento. <laughs> pero ahora te llevas bien con ellos. Sí, 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 sí. Desde el momento en que nosotros firmamos el acuerdo y nos fuimos a Los Ángeles y a Las Vegas, obviamente ya éramos colegas. Forever, además esta gente son una gente de Elche que es, joder, o sea, tienen unas maneras de ser muy distintas a las nuestras, ¿no? Son muy de, oh, ¿qué pasa? Y son muy buena gente, te lo pasas muy bien, entonces enseguida ya hicimos un buen grupo. ¿Y sigues en el Cap Table de, de Norwich o sí. vendiste ya, has vendido todo, has hecho éxito? Terminamos vendiendo casi el 100%, nos quedan unos porcentajes pequeños, eh, lo que seguimos es dirigiendo el negocio. Ahora siempre, desde hace ya unos eventos, hacemos unos unas quick questions de economics y entonces tú me respondes lo que quieres, ¿vale? ¿vale? A lo mejor hay datos sensibles que no quieres decir, yo creo que no, pero que me porto bastante bien, pero tú me respondes lo que quieras, ¿vale? Venga. Eh, así, preguntas rápidas. ¿Cuántas gafas de sol ha vendido Norwick desde su fundación hasta hoy? Yo creo que así un millón doscientas mil o por ahí. ¿Cuántas visitas mensuales hay en la página web? Buah, la no, verdad es que no tengo ni idea, eh, <laughs> Eh, no tengo ni idea, no te puedo responder porque no... no ¿Cuál es el ratio de conversión actual de visitas a compras? Pues mira, el último que teníamos igual era un 3,8. ¿Qué referencia ha sido la más vendida el último año? A la All Black siempre. ¿Cuánta gente trabaja actualmente en Norwick? somos casi 20 personas. ¿Cuál es la tasa de crecimiento anual de Norwick? Ahora, claro, con el tema del COVID... Eh... Puedes decir la de antes de COVID, sí. Bueno, hemos, hemos casi hecho un 100% anual en los primeros años, antes, wow. de, la, antes de, la, de la venta. ¿Y cuál ha sido la facturación de Norwick del último año? O si quieres, de 2019. 2019, pues hicimos 8 kilos, 8 millones aproximadamente. ¿Hay alguien de la sala que facture 8 millones? Sí, pues si no ganas, si no, si no te queda un duro en el bolsillo, tampoco sirve de nada. ¿eh? Mejor facturar 500.000 y que os queden 400, ¿eh? Pero por favor un aplauso. Esto se merece claro. un aplauso. <laughs> Alex, eh, tenemos ya poco tiempo, Joder, pero bien, ¿eh? no quiero irme sin hablar de tu otra startup, uh -huh. de cero a un millón. Uh -huh. Explícanos un poco más sobre este proyecto que es un poco más personal. Sí, es tan personal que soy yo solo. Eh, eso está guay. Es un proyecto que empecé a montar cuando el confinamiento duró los tres meses que estuvimos encerrados en casa para mí fueron bastante jodidos en el sentido de es una persona que no le gusta estar en casa que está siempre fuera que le gusta mucho viajar que le gusta estar con sus amigos etcétera y, y claro pues encerrarte en casa tres meses fue fue muy jodido ¿no? además claro a nivel también de negocio pues te genera un estrés de incertidumbre de no saber qué va a pasar de tener que mandar a la gente alerte de bueno muchas cosas no o sea fue un tiempo duro y Tenía que ocupar las, los días en algo, al final estar en casa encerrado todo el día era complicado. A mí siempre me había rondado la cabeza el tema del libro, de querer hacer un libro, pero claro, si no me gusta leer, pues es, pues es, es un poco raro, ¿no? Entonces, eh, o sea, yo siempre había pensado, digo, el día que quiero hacer un libro, tengo que alguien me lo haga, o sea, tengo que estar contigo hablando y esa persona tiene que hacerlo. O sea, ese era mi, como mi punto de vista del día que quiero hacer un libro, yo creo que lo haga otra persona por mí, contándole yo todo lo que quiero que salga en el libro. Bueno, pues hacen. Si vas viniendo aquí, hasta. Sí, te vamos exacto, exacto. No, pero no va a hacer falta, porque ahora te lo cuento. Entonces, eh, el tema es que cuando. Eso, no sabía muy bien qué hacer y el tema del libro, bueno, no sé, no sabía si. Era, no sé, nunca había hecho un libro, entonces era como, no sé, no, no sé por dónde empezar. Pero me surgió el tema de, del tema del curso, de montar un curso mío, ¿no? La razón de, de montar un curso mío era porque, bueno, ya antes del COVID, estaba muy habituado a dar charlas de este tipo. Que por cierto, voy a hacer un paréntesis que quería decir antes que se me ha ocurrido y es que mola mucho esto que hacéis eh, por dos razones. Una, porque permite eh, entrar gente de fuera que no tiene ninguna relación con nada. Es decir, yo estoy muy habituado a hacer charlas y conferencias, pero siempre son que me invitan pues, instituciones a dar charlas o conferencias a la gente de esa institución o a la gente que tiene que ir a ese evento, pero que no suelen estar abiertas al público, porque son universidades o, o ferias o historias. ¿no? Entonces, claro, es como pues, vas a la universidad y. No, no, no puede, la gente de fuera no puede venir, o sea, va la gente de la universidad o la gente de ese grado o tal, ¿no? Entonces el hecho de que haya, que podáis abrir al, al público esto, eh, me parece me parece la hostia, a un, a un, con un horario fácil para la gente, porque además la mayoría de charlas que hago son durante el día, en plan de mañanas o tal, la gente aunque fueran abiertas tampoco podría venir, por lo tanto es, es brutal. Y luego, eh, otra cosa que me he encontrado mucho, es, mucha gente me pregunta, hostia, me o sea, escribe que muchísima gente por Instagram y tal, y yo intento siempre contestar a todo el mundo, eh, y me dicen, mira, gente que ha entrado en el curso, tal, y dice, mira, hostia, me ha gustado mucho, tal, el problema es que, joder, estoy solo, eh, vivo en un pueblo de no sé dónde, no, mis amigos no tienen ningún interés de, o no tengo amigos, no sé, da igual, ¿no? En plan, me cuesta, no tengo ningún socio, no sé dónde encontrarlo, tal, y el hecho de poder montar estas cosas, que la gente puede venir aquí aunque sea solo, a conocer a gente o a ver si, ¿sabes? brutal o sea, me, parece, me, parece, me parece muy guay pues ya o sabes que, lo, que, lo que siempre, siempre serás bienvenido aquí eh, las verdad, veces que quieras venir me lo dices de verdad que y, está guay ah y otra y cosa una, tiene una tercera cosa y es que joder el formato de entrevistas es la hostia porque cuando vengo aquí a contarles la chapa con un powerpoint uf, a veces da un poco de hasta de pereza no pero sentarme aquí es como estar aquí sabes hablando con un colega tal sí pero brutal. todos te viene a escuchar a ti o sea es si estuviera, ya, es curioso, yo sobro ¿eh? me, sa me sabe mal que solo te pueda mirar a ti no pero los puedes mirar ellos ya ya, si ya quieres, pero es un ¿eh? poco raro porque claro es como que tú estás mirando sí. sabes pero no no pero en realidad yo sobro aquí tú el que no vale pero eres, es, tú. es o sea me parece muy guay el formato este me parece, me parece increíble ojalá todo fuera todo fuera así pues gracias Dicho, de hecho queda no me pagan, ¿eh? O sea, ha quedado claro, ¿vale? Sí, ha quedado claro. Y eh, tampoco es sponsor. Que bueno... Luego, y tampoco pago yo, o sea, que tampoco, si venís o no venís, tampoco gano yo nada, ¿no? En ese sentido. Que bueno, luego a lo mejor sí si que es... sponsor <laughs> lo, lo hablamos. ¿no? A lo que iba. Eh, ¿Cuál es la pregunta? De cero a un millón. Vale, no eh, sí, Exacto, que, que yo estaba en casa encerrado y tal, entonces dije, hostia, ¿qué pasa? Cuando yo voy a dar las conferencias y las charlas, sea donde sea, siempre mucha gente, claro, yo pues doy pues media hora, un cuarto de hora, 45 minutos, una hora, una hora y media en las más bestias, ¿no? Entonces, siempre luego se me, se me acerca mucha gente pues, preguntando, contándome: Hostia, tengo este proyecto, tengo esta idea, me gustaría hacer esto, pero no, no sé hacer no sé qué, me falta esto, no conozco tal, no sé, todo esto, ¿no? Entonces dije: Hostia, molaría mo contar algo, o sea, montar algo en el que pueda responder absolutamente todo lo que yo sé y todas las preguntas que la gente me suele hacer siempre, sistemáticamente, después de las charlas o cuando me escriben por Instagram o lo que sea, ¿no? Y entonces empecé a hacer un guión de todo lo que yo quería contar como cómo empecé, cómo empezamos, por qué empezamos, por qué gafas, los proveedores, cómo lidiamos con ellos, cómo empezamos a contratar a la gente, cómo conseguimos dinero, de dónde sacamos el primer dinero, cómo fuimos a los bancos, cómo nos compró Hawkers, por qué nos compró, cómo hacer que te compren, cómo vender tu empresa. O sea, un poco un 360 del emprendedor, ¿no? de la persona que tiene intención de empezar una empresa o quiere ser emprendedor o ya la ha empezado, que pueda realmente entender muchas cosas y sacar... Y, porque al final una característica de todos los emprendedores es que nos equivocamos mucho. Y nosotros todo era ensayo-error, porque no sabemos hacerlo. Entonces, si alguien te puede prever de muchos errores o de poner facilidades para que elijas el camino correcto, es mucho más fácil. ¿no? Entonces, eh, decidí crear un guión con un montón de capítulos y un montón de temas de los que yo quería hablar y quería contar para precisamente hacer que los emprendedores que quieran empezar puedan ir mucho más a tiro fijo. ¿no? no tengan que pegarse cuatro hostias, sino que solo se peguen una, porque las otras tres ya te lo he podido advertir, o ya te puedo explicar qué es lo que me pasó a mí, o cómo lo hicimos nosotros, o por qué lo hicimos de esta manera y no de la otra. ¿no? Entonces, bueno, cuando tuve todo el guión, empecé a escribirlo. Y empecé a escribirlo como si fuera un libro, más o menos. ¿no? En primera persona, va, 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 va. Acabé sacando como 300 páginas de, de Word. O sea, una auténtica, una auténtica locura. Eh, todas picadas a mano. Y cuando lo tuve dije, vale, pues venga, vamos a montarlo, como eso para un libro sería una trilogía, no, serían 10 to, tomos, sería una enciclopedia eh, Dije, va, voy a grabarlo y voy a sacarlo. Y escribí un chaval que había conocido, que hacía vídeos tal, le dije, mira, tengo que grabar todo esto, tal, te pago esto y me lo haces todo. Y me dijo, venga, sí. entonces, durante el confinamiento, cuando la oficina estaba cerrada y tal, pues me fui a la oficina a grabarlo todo. Y luego lo compilé y lo saqué en un curso. Y empecé a, a, bueno, a, a explicar a la gente que había lanzado esto. Y la verdad es que, hostia, eh, estoy muy contento porque la gente que realmente apuesta por ello eh, suele salir muy contenta, suele salir muy contenta, muy agradecida. Y sin ir más lejos, ayer eh, ayer, antes de ayer, hacía, tenía una mentoría con uno, uno, un chaval, bueno, un chaval, un tío grande, de 25, 26 años, que era un tatuador, que no sé qué, y tal, que cogió el curso y quería tener charlas conmigo. Y cuando acabó el curso, dijo, tuve la primera charla y me dijo, no, si yo ya con el curso ya me basto. O sea, a estas horas pues charlamos si quieres porque ya o sea en el curso ya lo que he pagado por el curso ya me lo he ahorrado con dos cosas que he aprendido dentro del curso no entonces ahora a estas horas pues nada vamos a te voy a contar un poco mi vida y si tú me das tu punto de vista pero no quiero nada más de ti no entonces ese es el concepto al final no que lo que tú pagas por el curso porque no es un curso barato en ese sentido eh, realmente lo vas a rentabilizar sacando dos cosas positivas o dos errores que no vas a cometer después de, de ver ese curso no entonces Estoy, bueno, estoy bastante contento con, con, con este proyecto. Y, y no solo te avala tu experiencia como emprendedor, sino también has estado en la, ley, en la lista Forbes sí, es de los jóvenes under 30 más influyentes de Europa, mm. de emprendedores. ¿Nos lo puedes explicar rápidamente? Esto? Sí, esto, claro, yo me empecé a dar cuenta de que esto tenía valor cuando lancé el curso y a la gente le gustaba el queso, ¿no? Que, hostia, Tú ves, ha ido a la Forbes, tal, 30 under 30. Hasta ese momento... A mí, mira, o sea, nunca había dado ninguna importancia. Nosotros hemos salido en todos los periódicos, en todas las radios, en todas las teles. Y al final, más allá de hacer ilusión, ¿no? que, que te, recon, te reconozcan y joder que tu proyecto sea noticiable, el hecho de Forbes, no me, sabes, era como, bueno, guay. Pero cuando la gente empezó a interesarse en eso, es cuando realmente me di cuenta de que eso era bastante potente. ¿no? Pero fue muy, muy sencillo. O sea, Nosotros estábamos, estaba un día en mi oficina, me llega un correo de un redactor de Forbes en Londres, que es la, la sede de Forbes en Europa y me dice que, que, que bueno que me estaban siguiendo a Nordwick y tal y que les gustaba mucho el proyecto y que mmm, les gustaría que nominarnos a mí y a Héctor a Forbes de the CER y no sé qué y tal y que si les podíamos dar les podíamos responder una serie de preguntas y mandar un poco más de info sobre sobre Nordwick les dimos info eh, todo eso sin ninguna pretensión o sea en plan bueno pues mira o se van llegando cosas les dimos la la info tal y entonces al cabo de unas semanas nos dijeron, mira, pues mira, eh, nos hemos valorado, estáis nominados para esto, tal, eh, se va a celebrar una gala en Londres, estáis invitados, eh, donde se van a sacar los 30 de este año, porque además era a nivel Europa, o sea, era la hostia. Y bueno, eh, venid y allí pues desvelaremos el, el tal. ¿No fuimos? Porque de hecho nosotros... No fuisteis, no fuisteis. No, no fuimos porque... Es que me la pelaba, o sea, no hubiera ido seguramente, pero justo ese día teníamos que volar a Hong Kong porque teníamos viaje a, viaje a China, y de hecho la gala se dio mientras volamos. Entonces yo vi el mail de mi foto cuando aterricé en Hong Kong, y dije, ah, qué ilusión! ¿Sabes? En plan, Héctor, y Héctor, que es, es, le hacen menos ilusión las cosas que a mí, me dijo, ¿Y qué? Y yo, nada, nada, vale, pues venga, al hotel. <laughs> Taxi. O sea, quiero decir, fue un. Sí que hice un story, recuerdo, que de hecho creo que tengo hasta pineado ahí porque me hace bastante ilusión. Porque lo bueno, mira, lo mejor de ese, de ese, de ese viaje fue que en el hotel de Hong Kong, eh, no sé por qué, me dieron una habitación que tenía ocho habitaciones. O sea, me dieron una planta entera para mí, habiendo cogido una habitación normal. No sé si se equivocaron o qué. Y me o, hizo bastante ilusión. De a decir. Lo mejor vieron... Igual vieron lo de Forbes y me dijeron, este hombre hay que, hay que encumbrarlo. Y me dieron una habitación que tenía un salón, man, increíble. Y eso, entonces no le dimos ninguna importancia. Fue así, o sea, fue como, bueno, ¿sabes? Una más... Y aparte de, de este proyecto de, de, de cero a un millón, estás viendo otras cosas, te tendremos que Muchas invitar otra vez para, habl día, para, hablar, para, de para hablar de otras cosas. Simplemente una anécdota que nos ha enviado Héctor, otra, mm -hmm. eh, que tenemos otra imagen, como no, que es esta. Hostia, pues, mira, uno de mis fracasos eh, my pizza. Em empresariales más, más sonados, la verdad, no, más sonados no, pero no lo sabe nadie. Eh, bueno, ahora lo sabrá todo el mundo. Sí, básicamente montamos una pizzería y no sabíamos hacer pizzas y ya tuvimos que cerrar. O sea, <laughs> fue así, o sea, no tuvo mucho sentido. Eh, lo mejor que hicimos fue el logo y el neón, <laughs> fue lo que más ilusión me hacía, porque luego hacer pizzas era una mierda, era un coñazo. Eh, <laughs> decidimos, básicamente, no sé, eh, con el auge del delivery dijimos, hostia, porque claro, es otra cosa que seguramente igual montamos demasiado pronto, ¿no? Eh, con el auge del tema del delivery y tal, dijimos, hostia, ¿por qué no cogemos un local? Eh, ¿Sabéis lo de vicio? Pues era eso, tío. Pero claro, hace cuatro años. A nadie le importaba, a nadie quería eso, ¿sabes? Entonces cogimos un local pequeño, eh, le pusimos Kiss My Pizza con un neón de locos, con muy, muy guay el logo. Y hicimos, era un local pequeño, como de pizzas para llevar al corte y luego delivery. ¡Pah! Pero vaya coñazo, tío. Eh, increíble coñazo. O sea, no salían los números por ningún lado, todo era carísimo. Globo te expropiaba eh, y al final acabamos traspasando y ya está palmando dinero. Sí, sí, es, es, hostia, ni me acordaba, ¿eh? Ni te acordaba. Ni me acordaba. Costaba. Es que yo, soy una, yo borro los malos recuerdos. O sea, a mí Siempre que me preguntan, ¿una cosa mala de emprender? Digo, no, ninguna. Pues que o sea, no tengo, ¿sabes? No, para mí no hay... Te he dicho antes que yo relativizo mucho. mucho. Entonces, para mí las cosas malas nunca son tan malas, ¿sabes? O sea, pff, me la pelan y ya está. Entonces, esta no me acordaba y es, una, es un buen... Aún nos debe pasta el tío que nos hizo el traspaso. Ah, sí. Sí, no nos va a pagar nunca. Bueno, un italiano, bueno, en fin. Como eh, bueno, pizza italiano. Sí, no sí, pues el, un tío se nos, o sea, le traspasamos el local y aún igual nos debe 5.000 pavos el tío. Bueno, otro día hablaremos también de, de tus aventuras emprendedoras fuera de Norwich sí. positivas, que también sabemos sí. que tienes. Ay, sí. Pero tendrá que ser otro día porque si no, nos quedamos sin tiempo. La gente también querrá ir a tomar su cerveza, querrán hablar contigo Venga. también. Entonces, simplemente al final, siempre intentamos tirar un poco para casa, para Mataró, para el Maresma y hacerte cuatro preguntas súper rápidas respecto al ecosistema de aquí. Desde tu, desde tu perspectiva personal, ¿qué echas de menos en el ecosistema emprendedor de Mataró y del Maresma? Ah, pues echo de menos, quizá, que la gente conozca mucho más lo que se ofrece. O sea, creo que siempre, y personalmente en el Teno ha estado siempre, o sea, desde mi punto de vista, ¿eh? está siempre infrainformado. Es decir, el, quizá el 80% de los emprendedores no saben los servicios que se les ofrece en un tecnocampus o en, en, un, ¿sabes? en unas instituciones así, pero pasa lo mismo en muchos lugares. Entonces, creo que pues, por parte de las instituciones o del ayuntamiento o de la generalidad se tendría que fomentar mucho más. Eh, esos espacios, ¿no? o sea, que la gente, que lo, realmente la gente sepa y no lo sepa de casualidad o lo sepa cuando es demasiado tarde, eh, lo que realmente se ofrece en ese tipo de, de, de organizaciones. ¿Y qué puede hacer Mataró para darse a conocer más a nivel internacional en materia de emprendimiento y startups? Supongo que atraer empresas más grandes a Mataró o, las, o zonas, eh, a zonas cercanas a Mataró. El problema es que esto claro, es, es un problema estructural, no, no hay espacios para multinacionales. O sea, si no tienes espacios para multinacionales no vienen multinacionales, es muy fácil pero claro, nadie quiere invertir sin saber si van a venir o sea, al final es una apuesta y desgraciadamente eh, en el término en lo económico no hay muchas grandes apuestas a nivel, pero a nivel catalán en general, eh, para que se instalen más empresas o dar más facilidades para, para crear startups, es, es una, o sea, realmente eh, es una lacra lo que hay a día de hoy en cuanto a a facilidades, ya no solo para startups, sino para que incluso multinacionales vengan aquí. Y no quiero hablar de política. Bueno, puedes hablar, ¿eh? No, no, pero no quiero. No, 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 no. La no, próxima no, 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 hablo, no hablo en público de política. Vale. <laughs> eh, últimas dos. ¿Cómo podemos ayudar a Alex uh, desde Startup Grind Mataro? Pues invitándome de vez en cuando. Yo encantado. Eh, todos los jueves no, porque tengo cosas que hacer. Pero, pero una vez al trimestre o lo que sea, pues, yo si puedo hacer algo por vosotros también. Eh, pues encantado. Perfecto. Y la última que se la hacemos a todos los speakers es, si fueras un helado, ¿de qué sabor sería? Esta es la tela. Muy bien, pues, <laughs> perfecto. Vamos a dejar ahora eh, en las, eh, que si alguien quiere hacerte un par de preguntas Venga. aquí, ¿vale? Y nos vamos todos ya para el networking. Hacemos solo dos preguntas porque si no se hace súper tarde. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera lanzarle a Alex? Por ahí, sí los del coche. Espera, espera, que te, te vienen con el micro. Así no tienes que gritar. Hola, el... no, di, di nombre y claro, la pregunta, hombre. ¿vale? Vale. Eh, yo te quería preguntar, cuando comenzaste con el NordVPN, que has dicho que, que te hicieron la página web y demás, que pagas un programa a la hora de conseguir eh, el TPV en aquel tiempo, ¿cómo fue eso? Porque a veces, a, a día de hoy ya es complicado, si no utilizas Shopify... Eh, como para que en aquel entonces te dieran unos, y aparte siendo tan joven, ¿no? Bueno, sí. Eh, nosotros el tema de los, los inicios, tampoco conocíamos Stripe, no conocíamos Brenty, no conocíamos ninguna de las plataformas, digamos, mundiales que, que se asocian. Entonces, lo único que fuimos a la caja, que era donde teníamos eh, la cuenta de la empresa, y decirle que necesitábamos un TPV virtual para cobrar por internet y simplemente nos dijeron que sí que lo tenían pusimos en contacto al programador con el programador de la caja o la gente que nos pusieron ahí y ellos se apañaron y lo y lo linkaron eh, no fue difícil ¿eh? fue simplemente al final la caja igual que tenían TPVs físicos también tenía TPVs virtuales en aquel tiempo porque no había muchas páginas web pero habían unas cuantas entonces eh, se podía a través de los TPVs de los bancos o sea hoy en día Cualquier Shopify ya no, ya no, o sea, cualquier persona que empieza un negocio ya no se plantea eh, linkar el TPV de un banco porque son caros, porque son malos, porque son eh, inseguros incluso, pero en aquel entonces no, no, había otra opción. Entonces tenías que ir al banco que tuvieras y pedirles que te instalaran el, el TPV virtual. Otra pregunta había por ahí. Muchas gracias, eh, Santiago. Sí. Eh, David, Santiago. Perdón. Tiene ahí una pregunta. Sí. Si está bien sí vale eh, sobre las áreas de emprendeduría y dónde son pues, los lugares donde se están atrayendo más inversiones tanto extranjeras como multinacionales como startups eh, dándole la vuelta digamos de una manera positiva cuáles son las zonas con más bueno, que atraen más eh, multinacionales y startups tanto a nivel europeo como español es no me estás preguntando a mí ¿eh? sí sí a ti. vale si sí, todas las preguntas son para ti ¿eh, Alex <laughs> eh, Mira, aquí a nivel español hay, una, hay un programa que a mí me, me flipa y creo que es el número uno a nivel, a nivel startup que es Lanzadera en Valencia. O sea, creo que el trabajo que hay ahí es bestial. La, in o sea, la inversión que hay ahí para atraer talento, eh, generar nuevas compañías, hacer crecer otras... O sea, el ecosistema que hay en Lanzadera es bestial y lo envidio. O sea, ojalá tuviéramos realmente un Lanzadera en, en, en Barcelona. Entonces, a nivel español, creo que lo mejor que hay hoy en día es, es Lanzadera. Porque además, una de las cosas buenas que tiene, que tiene este programa y tampoco me pagan, ¿eh? pero hablo bien porque lo hacen muy bien, es que no son sectarios. En Barcelona somos sectarios, ¿vale? porque los, digamos, los uh, venture builders, venture capitals, toda esta gente mundillo de las incubadoras y, y tal, eh, están capitalizadas por cuatro figuras que entre ellos pues, se, se, digamos, se llevan bien y <laughs> es un ecosistema muy cerrado. ¿no? Al final, si tú no tienes un contacto, si no te si no le caes bien, si no no sé qué, si no entras bien, tal, es complicado. En cambio, una, una, una organización mucho más transversal como está ahí en Valencia, da oportunidades a todo el mundo. Sea quien sea y seas de donde seas y tengas, vengas de donde vengas, ¿no? A nivel, yo creo que Barcelona está haciendo, bueno, siempre ha hecho esfuerzos, ¿no? En atraer empresas tecnológicas y tal, ha hecho lo que ha podido. Fuera de España, la verdad es que desconozco muy bien el ecosistema emprendedor de Europa, porque como nunca hemos necesitado nada de nadie fuera... No, no no sé cómo está, el, cuáles son los polos de atracción que hay en Francia o Italia o, o, o Reino Unido. Me gustaría aprender, pero fuera de lo que es Silicon Valley, que sé que ahí están pues, las incubadoras más top, más top del mundo, eh, lo que hay en Europa, la verdad es que no tengo absolutamente ni idea. ¿A nivel mundial hay pero una pregunta por persona, si sí, ¿no? luego lo, lo seguís hablando. Sí, es que si no se nos hace súper tarde. Yo Estoy para eso, estoy para cortar a la gente. Me sale mal, ¿eh? yo no os digo. ¿eh? Entonces, eh, si os parece, ahora sí que sí, lo vamos a dejar aquí. Eh, ahora, Alex va a venir para allá, ¿vale? Primero podéis, eh, ahora podréis ya salir para allá para el TCM3. Nuestros compañeros os van, os van guiando hacia la otra sala. ¿Vale? Y en un momentito Alex estará con vosotros y podéis hacerle las preguntas que queréis, os vais tomando una cerveza, etc. Y, y ahora Alex está con vosotros. Eh, Alex, muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros, compartir toda tu experiencia. La verdad que hemos aprendido muchísimo y solo espero que te lo hayas pasado bien. Me pasa muy bien la y es que, que sí. quieras venir otra vez en... 100%. Perfecto, pues por favor un aplauso para Alex. Brutal. Bravo. Muchas gracias. Nos vemos ahora en el TCM3. Bravo, tío.